¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Era Verde. En esta ocasión vamos a cerrar este mes de septiembre que lo hemos dedicado al tema de ambiente urbano. Como pudieron ver en nuestra primera semana, lo dedicamos a hablar de movilidad, perdón, más bien del de, de planeamiento urbano, digamos, la falta de ordenamiento territorial y por eso hay mucho caos en San José. La segunda semana también vimos que en la movilización también cuesta mucho desplazarse por San José. La semana anterior vimos cómo más bien hay gente que propone movilizarse por bicicleta y que es una muy buena opción. Y en esta ocasión vamos a ver iniciativas eh, ciudadanas para mejorar el ambiente urbano pues en el gran área metropolitana en general. Para esta ocasión hemos invitado a tres personas de organizaciones que están trabajando justamente en este tema. Ellos son Gabriela Marigal, quien es de parte... Pausa perdón. Pausa Urbana. Sí, de Pausa Urbana, el colectivo Pausa Urbana. ¿Qué tal, Gabriela? Hola, muchas gracias por invitarnos. También hemos invitado a Ramón Pendones de la Asociación a Convivir. ¿Qué tal, Ramón? Gracias, muy bien. Y por último, a Jorge Mora de la Red Ambiental para la Movilización Urbana. ¿Qué tal? ¿Qué tal, es Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los tres, de verdad, por estar en el programa de hoy. Eh, les recordamos que el programa hoy es en vivo, así que pueden hacer sus consultas o comentarios a nuestros invitados al teléfono 2511 1515 o por medio del Facebook de la Verde. Vamos a ver la cápsula introductoria al tema que hemos preparado acá en Era Verde. Durante este mes de septiembre, en Era Verde hemos analizado el ambiente urbano en el gran área metropolitana. A falta de un plan de ordenamiento territorial y diferencias entre instancias del gobierno central y las municipalidades, las ciudades son caóticas y no hay un rumbo urbanístico definido. Además, el tema de movilización tampoco parece tener solución, con infraestructura que favorece el transporte en carros particulares, generando presas, contaminación y estrés. Los peatones son relegados a aceras que en su mayoría están en mal estado. Las bicicletas exigen su espacio pero no son respetadas, y el transporte público está descuidado y sus rutas no son eficientes. La perspectiva pareciera ser desoladora. Sin embargo, existen muchas propuestas estatales y de parte de la ciudadanía que buscan cambiar esta situación y darles una nueva cara a las ciudades. No solo se trata de hacer intervenciones puntuales, sino más bien procesos a largo plazo que ayuden a que la gente quiera ser parte de los espacios urbanos de nuevo, reinterpretando el entorno y reapropiándose de lo que a todas y todas nos pertenece, el espacio público. De esta manera, iniciativas oficiales como Enamórate de tu ciudad, Transitarte o el Art City Tour buscan que la gente vea a las ciudades como un lugar de esparcimiento, de educación, de diversión y de expresiones culturales. Por otro lado, la ciudadanía propone mejoras diversas para hacer a las ciudades más amigables y agradables para vivir. En muchos lugares se está empezando a propiciar las huertas urbanas como espacios de convivencia entre vecinos de embellecimiento y de mejor aprovechamiento de los lotes baldíos u otros espacios inutilizados, además de, por supuesto, brindarles sus propios cultivos. El colectivo Pausa Urbana es uno de esos grupos ciudadanos que no solo proponen huertas urbanas, sino también espacios de interacción social, como las noches de plaza en la Plaza de la Democracia, actividades de rescate de espacios como Disfrutando la Amargura, que busca darle otra cara a la calle de la Amargura en San Pedro o los talleres de activación urbana que pretenden embellecer comunidades y activar sus organizaciones vecinales. La organización A Convivir busca mejorar temas de urbanismo y transporte, promoviendo desde mejoras en la legislación de tránsito, educación vial y el respeto entre modalidades de movilización, hasta diseñando nuevas propuestas de aprovechamiento del espacio público. De igual manera, la Red Ambiental de Movilidad Urbana, conformada por las organizaciones Seda Arena, FUDEU y ARCA, buscan transformar el gran área metropolitana en un espacio amigable para la movilidad no motorizada, de manera articulada con el transporte público. Su último gran logro fue declarar a Montes de Oca como el primer cantón biciamigable de Costa Rica. Esta y muchas otras iniciativas irán transformando al gran área metropolitana en un lugar mejor para vivir. Bien, luego de ver esta cápsula introductoria acá en Era Verde, vamos a dedicar este bloque entonces como a que ampliemos un poco en, pues, en las asociaciones o grupos de cada uno. Gabriela, tal vez empezamos con Pausa Urbana. Este, ¿Cómo surgió y qué actividades hacen? Ok, eh, Pausa aproximadamente va a cumplir cuatro años ahora en diciembre. ¿verdad? Iniciamos como con un juego, iniciamos eh, realizando el happening, ¿verdad? Que empezó como, ¿qué te dice el cornetazo? Eh, entonces, fue ubicar a un grupo de amigos, ¿verdad? Irnos para la Plaza de la, eh, de la Cultura, Plaza de la Cultura, y ahí inició, ¿verdad? A juntarse, eh, y en medio de toda la movilidad, ¿verdad? De personas que, que caminaban por San José, en una avenida central, un 21 de diciembre, que es época casi de Navidad, toda la gente comprando, hay aguinaldo, y todo fue di, llegar y, y llevar una corneta y tocarla y parar, ¿verdad? La pausa, de ahí sale el nombre, Pausa Urbana, parar en lo cotidiano del día, en el caos, en un día, ¿verdad? Como, como les decía, un día complicado por ser diciembre, y, y ver la reacción de la gente, cómo la gente se incorpora y qué sentía la gente en ver un montón de gente congelada en pleno uh -huh. San José, ¿verdad? Y decir, ¿qué les pasa? Eh, la misma policía, ¿verdad? Que, que trabajaba ahí, no sabían cómo reaccionar, si decirle a uno algo o no. Eh, fue un proceso muy interesante. Ahí fue como inició, empezó como un juego, como lo digo, pero el juego se volvió algo cotidiano, se volvió algo interesante, algo interactivo y más gente se sumó. Ahora somos un colectivo con varios profesionales. Eh, a que vemos, además son interdisciplinarios. Es correcto, tenemos arquitectos, tenemos un chef, eh, hay un abogado, hay psicólogas. Eh, somos varias personas, ¿verdad? Y se vuelve muy rico porque hay una interacción, hay diferentes puntos de vista entre todos. Trabajamos cuando sale un proyecto, todos cooperamos, todos tenemos asignados eh, diferentes propuestas, entonces todos nos comunicamos. Y ahora, día yeah, estamos trabajando en varias cosas, en varias cosas interesantes eh, en pro de la mejora de la ciudad, ¿verdad? Y en pro de, del ciudadano, de mejorar la calidad de vida de, del ciudadano. Y esto de los talleres de actividades de activación urbana uh -huh. ¿de el qué taller se el, el taller de activación urbana eh, inició aquí en, en San Pedro Montes de Oca eh, en donde se trató de hacer una mejora verdad en todo lo que era esta zona eh, tuvo una buena acogida por parte de los estudiantes verdad muchos de arquitectura otros de otras disciplinas eh, varios profesionales que se incorporaron al proceso eh, y resultó también que este año lo implementamos en la comunidad de los Guíos entonces igual se hizo un grupo eh, se invitaron capacitadores tanto nacionales como internacionales que vinieron a, a, a colaborar, ¿verdad?, a colaborar para mejorar un poco la comunidad de los guíos, eh, que desafortunadamente eh, la, la gente la tiende a marginar por, por lo que sucede normalmente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, tratamos de activar y crear espacios públicos para ellos, para que ellos lo pudieran aprovechar. La misma comunidad se incorporó. Entonces, fue algo muy, muy, muy interesante y muy rico porque al final el proceso valió la pena. Fue una semana muy interesante y, y con buenos resultados. Muy bien, Ramón, desde A Convivir. Bueno, nosotros ahora en noviembre cumplimos siete años de estar en esta lucha diaria. Originalmente la asociación la fundamos 18 corredores y ciclistas que fuimos atropellados por conductores borrachos. Iba a ser específicamente bajo ese segmento el que íbamos a trabajar. Inmediatamente, el mismo día de la, de la conformación de la asociación, nos dimos cuenta que no era un tema solo de conductores borrachos y de ciclistas o deportistas, aunque. Tenemos la parte de asociación de deportistas, es porque uno de los objetivos es abrir el espacio a los deportistas. Pero en realidad somos una asociación totalmente incluyente, ahora somos más de 1.200 personas, claro. eh, eh, deportistas y no deportistas, eh, no, no ponemos ningún escollo para eso. Y tenemos cuatro frentes de acción, porque creemos que el problema no es ni de conductores ni de ciclistas, es un tema de violencia vial, que es como realmente está caracterizado por la Organización Mundial de la Salud, es una pandemia, una verdadera pandemia, no esas pandemias que se inventan las farmacéuticas. Claro. Eh, es una verdadera pandemia donde mueren mil personas al día en el mundo, es decir, un atentado como el de las Torres Gemelas, más que el de las Torres Gemelas, sucede todos los días en el mundo y no trae las consecuencias en la reacción de los estados como debería traerlo, así como si trajo con las torres gemelas. Entonces, hay mitos como el terrorismo, como las guerras. Es la primera causa de muerte violenta en el mundo uh -huh. y es la primera causa de muerte de jóvenes en el mundo. Y Costa Rica está igual en esas características. Es decir, muere más gente en violencia vial que en asaltos, que en guerras, que en terrorismo. Es decir, hay otras causas de muerte, digamos, está entre las primeras 10 causas de muerte, la violencia vial. Las primeras son, pues, enfermedades desde... Infecto contagiosas, cáncer, gástricas, mm -hmm. la falta de agua, desnutrición, etcétera, etcétera. Pero como causa de muerte violenta es la primera, y la primera claro. de los jóvenes, porque los jóvenes no se mueren ni de diabetes, ni de sedentarismo, ni de infarto, ni nada, porque son jóvenes, se mueven, mueren en las calles. A partir de ahí son cuatro frentes de acción: legislación y justicia, eh, responsabilidad social y educación vial. Eh, infraestructura para la seguridad vial uh -huh. y espacio y tiempo y apoyo para el deporte en vías públicas. ¿Por qué? Porque hay deportes que solo en vías públicas se pueden hacer. Hay deportes como la maratón, que la cancha son las calles, que el Tour, la Vuelta a Costa Rica, el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro de Italia, son en las calles. Uh -huh. Entonces, Entonces, el lugar de entreno y el lugar de competencia son las calles. Y las calles tenemos que tener derecho como espacio público, único espacio público de una ciudad, las calles y parques, tenemos que tener derecho a hacer uh -huh. deporte de y que todos los usuarios puedan disfrutar de las calles públicas, no solo los automotores. Uh -huh. Jorge, el, ¿la RAMU? Bueno, la Red Ambiental de Movilidad Urbana es una red de reciente creación, pero está conformada por tres organizaciones no gubernamentales basadas en San Pedro de Montes de Oca que tienen ya bastantes años de estar trabajando, como Fudeo y Sedarena, que tienen más de 20 años, uh -huh. este, la, la Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente, ARCA, que es la organización a la cual yo, yo represento, que está trabajando desde el año 2008, y nos hemos unido para promover eh, nuevas formas de movilidad urbana, partiendo, digamos, de, del convencimiento ya de tantos años de estar trabajando con temas de ambiente urbano, de que uno de los grandes o el más grande problema que tenemos actualmente en las ciudades es el tema del transporte. Esa es la principal fuente de contaminación que tenemos en América Latina, en el tercer mundo, y, y Costa Rica no escapa, no es la excepción a eso. Somos la principal, eh, la, el vehículo automotor es la principal fuente de contaminación atmosférica, de, de emisiones de, de gases de efecto invernadero, de, de dióxido de carbono, del CO2, que están provocando grandes impactos en el cambio climático global que estamos sintiendo. ¿no? Costa Rica y toda Centroamérica es una de las áreas a nivel mundial que más sufre de los impactos del cambio climático global. Y nosotros mismos estamos provocándolo con las emisiones que provocan nuestros automotores, que como digo es la principal fuente de emisiones en, en, en Costa Rica. Eh, por otro lado, ya estamos viendo que estamos totalmente colapsados, nuestras calles están absolutamente saturadas, claro, Desde estos sí. días precisamente lo, lo vivimos en carne propia a todas las personas que habitamos la ciudad del Valle Central y ya no se, le puede, no se puede seguir apostando a ese modelo que está basado en el, en, en el vehículo particular. Son 50.000 vehículos al año que se importan en este país, nuestras calles ya no dan más, simplemente no caben más autos y urge modificar el, 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 paradigma, el, el paradigma del transporte y avanzar hacia nuevas formas de transportes colectivos eh, más, más amigables con el ambiente, más saludables, más confortables apostarle a tranvías, apostarle al tren interurbano, expandirlo, ampliar sus horarios, que ya es un, es un paso en la dirección correcta, y por supuesto la bicicleta, que es uno de los, de los medios de transporte más eficientes, más limpios que existen y que genera la mayor cantidad de beneficios, beneficios para el ambiente, beneficios para la salud, beneficios para eh, desestresar el, el, las ciudades, para, para tener eh, una vida más tranquila, para tener ciudades más más pacíficas, este, más, más vivibles, ¿no? Uh -huh. Entonces, la Rámulo que promueve es esa transformación de los paradigmas de, de la movilidad urbana en el país. Claro, y además, como decía un invitado de, de hace dos programas, Mauricio y Leandro, que además hasta hay que exigirle a los gobernantes nuestros que a, usen el transporte público, que anden a, a pie, que en bicicleta, ahora, porque si no son ellos los que viven esas situaciones, eh, y a veces difíciles cuando uno anda a pie o en bicicleta, nunca van a resolver el problema, ¿verdad? Si no es un problema personal. Vamos de momento a hacer la primera pausa del programa y luego el corte continuamos con más de Era Verde. Estamos de vuelta en Era Verde, hoy conversando sobre iniciativas o propuestas desde la ciudadanía para mejorar el ambiente urbano. Eh, este bloque lo vamos a dedicar un poco más a, a ver estrategias de cómo se puede mejorar, ¿verdad? Ese, esa, pues, hacer un, un San José o una gran área metropolitana más amigable. Eh, Jorge, enfoquémonos entonces en, en, en el, la RAMU. Lo que yo siento es como que... que han, han hecho mucho trabajo sin depender tanto de instituciones gubernamentales como el MOP, ¿verdad? el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, declararon al cantón de San Pedro, de Montedeoca, viceamigable. Perdón. Entonces, eh, ¿cómo ha sido ese trabajo? Bueno, ¿cómo articularon primero con la municipalidad y después cómo es trabajar sin el MOP, a pesar de que están trabajando en las calles? Bueno, tal vez vale la pena decir que la RAMO definió una estrategia multidimensional de intervención. Nosotros partimos de que los problemas urbanos y, y de ambiente urbano son multicausales, ¿verdad? Son producto de muchas claro. causas distintas y, por tanto, también las soluciones tienen que ser así. Y entonces hemos hecho eh, un, un área de trabajo dirigida a acercarnos a los diferentes tomadores de decisiones, ya sea de autoridades centrales o de los gobiernos locales. Hemos encontrado mucho más acogida en los gobiernos locales, gobiernos como, de, locales como los de Cartago, como los de Curridabat, como lo, el de San Pedro eh, y en algunas instituciones también. En la cletiada que organizamos el, el día de ayer, por ser el Día Mundial Sin Autos, por ejemplo, eh, participó con nosotros la viceministra de Salud y en otras ocasiones han participado también algunas otras autoridades eh, nacionales y, y municipales. Eh, lo que sí sentimos nosotros es que hay una gran falta de una, de una política nacional, de una voluntad política articulada, dirigida para una estrategia, digamos, que vaya enfocada a mejorar el ambiente, el entorno urbano, a mejorar la movilidad urbana, el transporte. Y bueno, si sí hemos encontrado que hay más posibilidades de hacer pequeñas intervenciones a nivel cantonal. Qué grandes transformaciones a nivel, a nivel macro, a nivel nacional, estas demoran mucho más tiempo, no es que no las estamos haciendo, de hecho tenemos, estamos trabajando junto con a Convivir y otras organizaciones en un proyecto de ley para declarar la bicicleta de, de interés público, por ejemplo, eh, y pe, pero nos hemos enfocado a hacer intervenciones directas que sirvan como piloto en, en lo, a nivel cantonal. Es así como, bueno, se le planteó a la Municipalidad de Montes eh, que, que iniciáramos un programa de pacificación del tráfico vehicular, que es el primer requisito que se necesita en cualquier comunidad para poder avanzar Jorge, hacia la bicicletización. Y, ¿Y qué quieres decir con pacificación? Pacificación es hacer que los vehículos eh, compartan la vía y respeten las otras formas de movilidad que también existen en los espacios públicos, peatones, eh, bicicletas, eh, triciclos y otros tipos de transporte que se, que se dan en, en, en nuestras calles. Que los vehículos aprendan a respetarla, que comprendan que ya la ley les exige a que dejen una distancia de un metro y medio eh, para, a la hora de adelantar, por ejemplo, una bicicleta. ¿verdad? que respeten que en los semáforos los peatones y, las, y los ciclistas tienen prioridad de paso, se tienen que colocar adelante y, y tienen, son los primeros en cruzar el semáforo segundo, establece la ley de tránsito. ¿verdad? Entonces, es, eso es pacificar el tránsito, reducir las velocidades. Si nosotros enseñamos a los conductores a que en los centros urbanos se movilicen a velocidades inferiores a 40 kilómetros por hora, vamos a provocar que más gente se vaya animando a utilizar, por ejemplo, la bicicleta para andar en las calles. Y si a esto lo acompañamos de eh, infraestructura eh, amigable con el ciclista, como es la colocación de señales verticales que alerten a a los conductores de automotores, de la presencia de ciclistas en la calle, si además trazamos ca ca carriles bici compartidos. ¿verdad? Uh -huh. Para que también las bicicletas tengan un espacio seguro para movilizarse, que no son ciclovías, son carriles bici compartidos, es decir, que cuando no hay bicicleta, los vehículos pueden transitar por ellos, que esa, esa es la idea de compartir la vía. Ajá, no es dividirla como los bicicarriles, verdad, que es como, menos espacio para todos, sino es más bien compartir entre sí, todos. Sí, las ciclovías son muy útiles y son muy importantes en donde técnicamente eh, se justifiquen y correspondan, por ejemplo, eh, eh, para unir eh, comunidades, por ejemplo, entre la Unión de Tres Ríos y Curridabat perfectamente podríamos pensar en una ciclovía, claro. pero dentro de la ciudad debido al poco espacio disponible que, que tenemos, el ciclocarril es la, es la opción técnica más adecuada. Eh, iniciamos ese proceso eh, una vez que el, el municipio de, de Montedioca se declaró por, por votación unánime de, de, del Consejo Municipal como, como primer cantón eh, viciamigable de Costa Rica, eso fue el 26 de agosto pasado, y de inmediato las organizaciones que conformamos la ramo junto con otras organizaciones y fuerzas vivas del cantón, iniciamos la, el trazado junto con la municipalidad, ¿verdad? apoyando a claro. la municipalidad, el, del trazado del primer carril. Eh, de uso compartido, para de, de primer bicicarril de uso compartido que se traza en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Es la primera fase de todo un proceso que se está haciendo a nivel de de Oca, que consiste en instalación de parqueos para bicicletas, de trabajar con los comercios, de trabajar con los vecinos y con, con los habitantes del cantón, para que comprendan de que es necesario ir generando esta, esta transformación, este cambio. Y a partir de ahí, pues irse extendiendo a otras, a otras comunidades, a otros cantones. Ya se está planteando iniciativas parecidas a, en, el, en el municipio de... De corrida también y estamos uh -huh. trabajando ahora con la Municipalidad de Cartago eh, en, en el tema de la ciclovía también. Muy bueno. Este, Gabriela, en, en Pausa Urbana, lo que he visto es también como, ¿verdad? Usted misma la menciona, es como mucho juego, hay mucha creatividad, mucha improvisación, informalidad en lo, en lo uh -huh. que hacen, ¿verdad? ¿Cómo les ha servido esa estrategia? Bueno, eh, la pregunta es bastante interesante porque... Decir que es una estrategia, ¿cómo, cómo hacer que las personas se adapten al espacio público, y pues no hay, no hay una estrategia. Se vuelve exactamente como, como vos lo mencionas, algo a veces muy improvisado. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros di, tratamos de armar eh, la actividad, ¿verdad? Y las actividades, digamos, eh, los juegos. Que la gente tiene que venir, ¿verdad? Y, y, y jugar jugar, sentir, apropiar el espacio, o sea, sentir el espacio uh -huh. suyo. ¿Qué es lo que pasa? La gente no lo siente suyo. Van a San José, eh, pasan por el Parque Nacional, por cualquier plaza y simplemente transitan. No, no tienen como esa necesidad o, o ese cosquilleo de irme a sentar y, y poder sentir esto. Entonces, eso es lo que trata de hacer pausa y en al, en cuando se alía con cualquier otro. Chepecletas, por ejemplo, que nos estuvo acompañando en, en un proyecto en Avenida Central. Y es eso, tratar de, de enseñarle a la gente, reeducar, tal vez, llamémoslo reeducar, porque se vuelve también un proceso pedagógico, eh, claro. cómo utilizar el espacio, ¿verdad? Cómo, cómo hacerle a la gente entender el espacio es suyo, utilícelo, es para usted, es para uso diario, para usted y para su familia. Que la gente no tiene la, no tiene la confianza de ir en la noche y sentarse en la Plaza de la Democracia con los eventos que nosotros hacemos los miércoles de la noche viva de la plaza. Eh, últimamente hemos visto familias que van... Y, y disfrutan y ver a un chiquito a las 10 de la noche jugando Suiza es algo impresionante. Claro. Es como estar con cuando nosotros éramos niños. Eh, disfrutar, la, disfrutar el parque, disfrutar la plaza en, sin miedos, ¿verdad? Claro, el espacio público. El espacio porque público es de uno. Más bien la gente se encierra en sus casas porque en la noche, ¿verdad? Además está esa noción de que es muy peligroso. Correcto. Eh. Eso, los espacios públicos que se diseñan ahora en los condominios es totalmente en el, lote, en el último lote. Eh, donde los niños no salen porque las mamás no tienen la visión de ellos, entonces mejor no quede aquí, y no puede salir. Y no es como antes, nosotros jugábamos en la calle. Yo, yo recuerdo que yo jugaba con mis amigos en la calle hasta las 7, 8 de la noche y mi mamá estaba tranquila y no había problema. Ahora uh -huh. los niños no pueden hacer eso, entonces tratemos de devolverles eso, la, la confianza que puedan vivir su ciudad. San José es, es bonita, es transitable, es una ciudad pequeña, relativamente Muy pequeña. pequeña ¿sí? Entonces vamos a caminar, vamos a disfrutarla. Sí, bien. Ramón, yo he visto como que a Convivir también tiene una estrategia como de educación, ¿verdad?, eh, vial, eh, van a empresas, eh, dan charlas, pero también, ¿verdad?, buscando como cambiar la legislación o reformar, ¿verdad?, porque los peatones, los ciclistas, son, estamos desprotegidos. ¿Cómo, ¿Cómo les ha funcionado? Bueno, como mencioné antes, son cuatro frentes, porque creemos que el problema, así como dijo Jorge, es... Multifactorial, entonces también tiene que ser atacado de diferentes eh, aristas. ¿verdad? Entonces, la educación es tal vez la más importante. Si la educación vial se hubiera instaurado realmente en todos los niveles de la educación hace 30 años o 40 años, es decir, sabemos que aquí ha habido educación vial, pero ha sido como muy atomizada, eh, no ha habido un continuum. Y falta todavía, ya se está dando en preescolar, pero falta en la parte de, de educación superior, educar a formadores. Entonces el tema de la educación es realmente la solución. La infraestructura siempre va a ser inadecuada, siempre va a ser escasa en un país del tercer mundo. Además está todo el otro tema que lo menciona muy bien siempre Mauricio Leandro, que es la demanda inducida. Cuanto más calles hagamos, más carros van a haber y más va a propiciar que la gente salga en carro. Entonces es el contrario. Dentro de lo limitado que tenemos el espacio, lo que hay que hacer es compartir la vía, como dijo Jorge. Uh -huh, claro. Entonces, para compartir la vía... Y si no tenemos infraestructura, entonces ¿a qué hay que apelar? A la educación, a la solidaridad, a la tolerancia, al entender que lo que se pierden son segundos por dejar un carro pasar, por dejar un peatón pasar. Y que son personas, no son cosas. No es una bicicleta, no es un carro. Son personas manejando, personas en bicicleta, personas a pie. Entonces la educación es esencial. El tema de legislación, nosotros sí nos dimos a la tarea de trabajar en legislación porque siempre que llegábamos a una institución se escudaban, es que no está en la ley. El MOB nos decía no está en la ley. Entonces, de las primeras cosas que logramos fue que cuando hubiera ciclistas, 40 kilómetros fuera la velocidad máxima. La velocidad. Logramos también incorporar lo del metro y medio a la hora de adelantar a un ciclista. Logramos incorporar en la, en la ley de creación del CONAVI que todas las obras nuevas tuvieran aceras y ciclovías. Que no se cumpla son otros 100 pesos, son cuestiones típicas de de nuestros países, uh -huh. pero por lo menos está en la ley y está en nosotros los ciudadanos hacer valer la ley, como dice Jorge. Entonces, por, poniendo esos rótulos, también participamos en demarcación, en la Lima de Cartago fue también eh, el primer espaldón, ahí no era la vía, en el espaldón marcamos la ciclovía, el MOB nos dio los rótulos. Entonces, sí se puede trabajar gobierno, instituciones claro. eh, eh, de la sociedad civil. Y el tema de educación, como vos dijiste, es súper importante eh, a nivel de usuarios. Hay que educar también a los usuarios. Uh -huh. No podés eh, estar solo en plan reivindicativo, porque uno como usuario tiene sus derechos, que somos los que queremos reivindicar, sí. pero también tenemos nuestras obligaciones que tenemos que cumplir. Claro. Entonces creo que para eso, por ejemplo, tenemos un manual del buen ciclista, uh -huh. que es el que repartimos en escuelas y cuando donamos cascos y chalecos en zonas rurales. En nuestro afán y luces y todo para poder andar también seguros en la noche, que eso es, digamos, una gran deficiencia eh, en los usuarios de ciclistas no urbanos. No se protegen con el casco, no usan chaleco, no usan luces. Entonces, en esas campañas que tenemos de entregar cascos o educar en, en escuelas rurales, pues repartimos este manual claro. del buen ciclista. Bien, se, se nos acabó el tiempo. Disculpe, Ramón, que, no, no. que lo tenga que cortar rápidamente. En Facebook nos preguntan cómo se pueden involucrar a las diferentes iniciativas a través del Facebook, ¿verdad? Cada, cada, un, cada colectivo tiene... www.aconvivir.org, www ahí tenemos también eh, una, una pestañita de afiliación. Muy bien. Sí, en el caso de Ramu pueden buscar en el Facebook eh, la, la, la página de Ramu, la Red Ambiental de Movilidad Urbana, o una página que se llama Mi Mundo en Bicicleta también, en donde estamos constantemente dando información. Muy bien. ¿Y Pausa Urbana? ¿Y el caso nosotros en Facebook, Pausa Urbana o, o vía correo? pausa.urbana.gmail.com Muy bien, muchas gracias a los tres por, por habernos acompañado en el, no, el programa. La verdad es que se hizo cortísimo el tiempo y este tema es tan rico de hablar, pero dimos sí. eh, muchas gracias a los tres por haber gracias. participado y a los televidentes en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan con más de la programación de Canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.